contento, con mucha ilusión. Es un desafío grande el venir a Bolívar, así que esperemos rendir de la mejor manera y demostrar en la cancha lo que uno quiere venir a mostrar, así que espero hacer incluirme al grupo de la mejor manera y bueno, esperemos ganar grandes cosas más adelante. Un futbolista siempre tiene grandes aspiraciones, siempre quiere crecer humana y futbolísticamente. Hoy Dios me puso la oportunidad de seguir este camino, así que lo acepté con mucha responsabilidad, así que hoy estoy aquí por nada más. No, Bolívar, creo que como lo dije hace un momento, es una institución bastante grande a la cual uno tiene que venir a dejar muchas cosas, a entregar todo por esta institución, sabemos lo que significa, así que espero que esto sea una vitrina también para mí, para poder salir también afuera, que es el deseo de todo jugador boliviano, así que esperemos demostrar lo que uno está hecho. Sí, hay Copa Sudamericana, lastimosamente como yo jugué en Oriente, yo no puedo jugar aquí con Bolívar, pero igual le deseo todo lo mejor a los compañeros que van a disputar la siguiente fase de la Sudamericana. En este caso yo voy a tener que desenvolverme de la mejor manera estos 6 meses para poder afrontar el siguiente campeonato. Hay muchos compañeros que conozco gracias a la selección. Creo que eso me facilita el incluirme mucho más rápido al grupo. Así que lo único que me queda, como lo dije hace un momento, es demostrar lo que quiero en cancha, ¿no? No, gracias a Dios tuve la oportunidad de siempre estar incluido en la selección. Así que lo más importante ahorita es aclimatarme. Siempre he sido de los jugadores que no me ha afectado bastante acá. Así que esto es cuestión de tiempo y bueno, nada más decirle que van a dejar todo aquí por esta institución.